Sari, arreglemos este lío. Sí. ¿Con cuántos titulares va a jugar Marcelo Gallardo? ¿Hay prioridad para este partido? Sí. ¿Los jugadores quieren estar? Por favor, dependemos de vos. Bueno, obviamente los futbolistas quieren estar en un partido así, un superclásico, previo a lo que será el partido de Copa Libertadores, pero también saben que tienen que estar bien desde lo físico para el partido del martes. Cómo se va a jugar el partido de Copa Libertadores, la intensidad, lo que le pide Marcelo Gallardo. Pero yo más que nada la defensa, yo creo que si están bien, van a jugar tanto Bustos como Acuña, Paulo Díaz. Y lo de Pesela, obviamente el jugador también si está bien quiere jugar, pero teniendo en cuenta que va a jugar sí o sí el partido de Copa Libertadores, porque Paulo Díaz fue expulsado, seguramente lo acompañe González Pires. Ahí sería una carta de doble filo, porque si le llega a pasar a un superclásico, perdés al titular, que ya lo perdiste, y lo podés llegar a perder en ese partido tan importante de Copa Libertadores, en una defensa en construcción. Pero después el resto, yo creo que Gallardo va a preguntar cómo está físicamente la mayor cantidad de jugadores, y los que no están bien, preservarlos, y el resto que jueguen. Claro, bueno, vuelve. Pará, entonces, ¿cuántos titulares, más o menos? Porque por lo que hablamos con la producción, siempre son 8 o 9 los que juegan, ¿no? De la mano de Gallardo. Sí. No sé si hubo antecedentes de rotación total, como sucedió con el Boca de Almirón el año pasado en la previa de Palmeiras. No, solamente en el 2015, en Copa Libertadores, que River juega el Superclásico previo a Copa Libertadores, hubo dos modificaciones. En ese momento salió Funes Mori y Poncio, después el resto no. Generalmente Gallardo siempre ha puesto un equipo mix de jugadores o mayoría de titulares, pero teniendo en cuenta el equipo que jugó en Copa Libertadores y el que jugó también contra Atlético Tucumán, porque no nos olvidemos que son jugadores que vienen de jugar el viernes pasado, el martes, y que volverían a jugar el día sábado. Paulo Díaz, que va a ser titular sí o sí porque no puede jugar la revancha. Después de los que descansarían, yo creo que Maximiliano Mesa, que se está recuperando de esta pequeña fatiga muscular, lo van a cuidar. Nacho Fernández es otro que podría descansar, pero después el resto, si están bien físicamente, yo creo que van a jugar. Armani, Bustos, hay que ver qué va a pasar con Pesela. Asterisco. Yo creo ahí que en placa ya lo podemos dar como descartado. Seguramente lo acompañe Ogatoni, que tiene muchas chances de ser titular. Después, bueno, Paulo Díaz. Acuña, si está ok, también va a jugar. Craneviter, si lo ven bien, lo propio. Santiago Simón también. Y ahí, bueno, la posibilidad de meterse al equipo titular de Lanzini es una alternativa. El Diablito Echeverri, si está ok, sí, aunque yo también pongo la duda que se puede llegar a meter al equipo titular Mastantuono, a pesar de que no viene jugando, pero bueno, una carta de recambio para enfrentarse a Boca. Borja titular y Colidio. Y ahí después también es el juego de ver cómo está Solari, que hace desde gimnasia, que no juega, cómo está Vareiro, para jugar a ver si termina siendo el titular Borja o lo podés cambiar, porque hay variantes ahí en el mediocampo y arriba. Mirá, el primero. Mirá, chiquito. Primero. Así sale River. Andá, revisá uno por uno. Tipo, por ese tipo modo carrera, como en el jueguito que vos armás tu coso. Bustos y Acuña llegaron hace 5 minutos al país. Ahí van a visitar. Está para Ivo el medio campo. Ahí está, a ver. Ahí está. Mirá, con el despliegue de ayer en el torneo de Warner, Ivo puede jugar en lugar de Simón. Bustos y Acuña volvieron al país hace 5 minutos. Van a jugar un Boca River en la Bombonera. Después, Craneviter, hasta hace 20 minutos no jugaba. Echeverri o Mastantuono. Juegue el que juegue, primer superclásico de su vida en la Bombonera. Colidio, que incluso. Si la rompe toda, capaz a Gallardo hasta dice, che, mirá, lo pongo también en el partido. Esa es otra variable también, ¿no? En el partido contra Colo-Colo. ¿Quién se muestra para? Y Lanzini. Colo-Colo. Y Lanzini, que para mí, la verdad, tiene mala fortuna, pero las últimas veces que lo vi ingresa siempre bien. Quizás puede volver a la oportunidad, Lanzini. Puede volver a la titularidad. Y Paulo Díaz recaliente, que lo pulsaron en Chile. Cuando juega cuando juega con el martes. Colo-Colo. Otra sábado vez, martes. No, la cara que está. Pero por eso le pusieron el clásico el sábado. Pueden dormir con siestas. Juega el sábado. Pero hoy, el problema lo tengo yo. A las 6 están en los hielos. Hoy siento que el problema lo tengo yo. ¿Sabés qué? Sí. Sos la pieza más importante del programa porque sos el contrapunto. O ustedes me están atacando a mí. Y la verdad que hoy puedo decir que el problema lo tengo yo. Pero es poco tiempo, muchachos, descanso. Estaríamos todos de acuerdo. Sí, chiquito, ese es el problema. Ahí está, gracias, Ari. No es el problema de martes a sábado, sino que es el problema de sábado a martes. Yo te voy a decir algo. ¿Conoces a Tomás Cuello? ¿Para qué hizo la mini? ¿Lo conoces a Tomás Cuello? Hablé con él hace un rato. Bueno, Tomás Cuello, futbolista de Paranaense, de cara a la previa. Salió de Atlético Tucumán, la venta más cara de Atlético Tucumán del decano. Acá somos fútbol también del interior. Muy bien, TNT Fútbol, Matías García. El primer jugador nacido de los 2000 para acá que debutó en la máxima del fútbol argentino en pandemia,
va a Bragantino, bueno, después a Paranaense. Él cuenta en una nota muy, muy interesante con los colegas del diario Olé que en el fútbol brasileño hace poco jugaron en 6 días 3 partidos y que muchos futbolistas NBA. Por ese calendario van al fútbol de Brasil porque necesitan mostrarse. Digo, esta cuestión de cuidar ha sucedido, como todos la ven tan negativa, que también el jugador lo toma, después no, lo toma para, de manera positiva. Después nos vamos a las declaraciones de Rodri, claro, el calendario europeo y demás. Pero digo, la cuestión de lo físico, después el resto son decisiones por si llega a ocurrir algo, como el caso de Pesela, que es una situación por el tema de la defensa. Claro, pero después el resto yo creo que si están ok, van a jugar porque hay variantes, hay variables. Y hoy lo que está primero es el superclásico. Entiendo que el partido más importante del año o por ahora es el partido de vuelta frente a Colo-Colo en el Estadio Monumental. Pero bueno, primero hay que ver cómo están desde lo físico, por ejemplo, estos dos jugadores. Y después el resto, si están ok, van a jugar. Más que nada la defensa. Después el resto sí puede ir variando y tomando decisiones porque hay material. Me imagino el tema Sari descanso arrancando la previa el sábado en la concentración de River. Sari, ¿estamos de acuerdo? Hola, Pablo. Hola, Juan Pablo. Hola, chicos. River ante el partido más importante del año. Claro. Se juega el superclásico, ¿o no? Claro. Ahí está. No, no, Matías. Equipo ahí la bombonera. Sí. Equipo confirmado. Ledesma, Santana, Gattoni, Zavala. Todo suplente. Casco. Pará. Sí. Pero pará, Matías. ¿Qué como ojo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué ojo? Yo no quiero después nunca más un mensaje de no de Senor García, quiero sacarlo de ese lugar, por favor. Sí, sí. El superclásico es lo más importante, es el partido que no se puede perder. Estamos diciendo un poco más y que juegue la reserva de River o el año pasado no la reserva de Boca. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo en algún equilibrio. Por favor. Insisto que no justo por el señor Chiquito García. Por la peluquería. No, sí. no fui. Se me cayó parejo. Me cayó parejo, muy bien, Mati. Te digo algo a los ojos. Qué suerte que tenés. ¿Qué? ¿Cómo? Que se te cae de parejo. Bueno, está bien. Yo lo que digo es, no hemos dicho algo que es muy importante. No, está bien. Que es el regreso de Gallardo a jugar un clásico. También, no estamos poniendo también el foco ahí, que eso tiene una carga emocional tremenda. Claro. Cavani contra Gallardo. Es el regreso de Gallardo a dirigir un clásico. Muy bien. No, pará. Nunca me fui. No, por pará. Eso también. Escuchame una cosa. En la elección de los futbolistas, yo no creo que haya tantos suplentes. ¿Cuántos ganó Gallardo en el último tiempo que habías mencionado? Uno ¿a Boca? Sí. Uno de los últimos 8. Bueno, claro. Ahí hay un detalle. De tenemos algo con Gallardo. Sí, mirá, sí, claro. Mirá, ahí está. El torneo local siempre le ha costado a Gallardo. Quiero volver loca Crepe a la directora. ¡Ah! Mirá, Gallardo versus equipos grandes y versus Boca. ¿Eh? La pantalla nos está dando estos datos, estos números, estas estadísticas. Sí, es el único entrenador de la historia de River, de los que han dirigido un tiempo considerable, que tiene dijo a Boca. En esos 11 empates, si quieren pueden contar 12 eliminaciones por penales, pero bueno, en definitiva son empates. O sea, bueno, avanzo. A la estadística y sumando a la columna de la izquierda, Sur River, a Independiente, a San Lorenzo y a Racing, en todos tienen más partidos ganados que partidos perdidos, con este último registro, ¿no? Incluso los hinchas de Boca dicen, bueno, llegó Riquelme y River ya no nos eliminó, bueno. No, o sea, la balanza. Sí. Pero está bien, es verdad. Se arma para el mundo Twitter. No, pero está bien, en un pero punto. Está bien, son números. Punto, verdad. Pero para Gallardo debe ser, che, yo vuelvo a la bombonera después de mucho tiempo. Es un sábado. Está buenísimo. Es un tanto para el de River como para. Está bien, son diferentes momentos, pero pensando en River, que tiene Copa Libertadores, jugador que dicen. No sé, por ejemplo, Mesa. Bueno, te quedas afuera porque estás con un poco de molestia, que encima acaba de llegar, ¿no? ¿A qué te crees? ¿Está aliviado? Diciendo, se quiere matar si no juega. Ve todo ese entorno y decís, ¿cómo que no estoy jugando? No está pensando, che, menos mal que no estoy jugando, porque si no el martes estoy muerto. Qué lindo no, que está se abre, pensando está en pensando eso. Se abre, sí. Se abre el portón de la bombonera y se mete el micro y vienen gritando. En la gran diferencia sí creo que tiene que ver con que el jugador de River, yo creo que todas las derrotas duelen, sobre todo si es un clásico. Lo que tiene a mano River es una revancha rápida, que es lo que no va a tener un jugador de Boca. Claro. Totalmente. Esa me parece que es la técnico, gran diferencia. Después, bueno, a ver, en el caso de, vamos a suponer, el peor escenario para River, que pierde con Boca. Sí. Bueno, tiene Colo-Colo adelante para dar la vuelta y clasificarse en la semifinal de Copa Libertadores.
Del otro lado, pierde Boca. Bueno, sí, es difícil. Bueno, tenés que reponerte y pelear el campeonato hasta el final y tratar de salir campeón de la Copa Argentina. Si no, digamos, todo no puede reducirse a un partido. Y para ir a las estadísticas, hay una de las derrotas que en realidad clasificó a River y dos de los empates que en realidad clasificó a Boca. Claro. A veces las estadísticas, porque son tantos mano a mano. Hay un partido de vuelta de Copa Libertadores que River pierde. Sí, el 1-0 con gol de Hurtado. La no sirvió para, no, claro, para el global. Y dos empates que no significan tanto, que en realidad son eliminaciones. Sí, ojalá pase, perdón, Ivo, y ojalá pase lo mismo que el partido en Córdoba. O sea, el River de Michelis intentaba jugar, intentaba tener la pelota. Después terminó jugando medio como el contragolpe, que es el gol de Borja con la cesión del Diablito. Y ahí el Boca del Diego Martín estaba quizá en su mejor momento también, con jugadores de buen pie. La verdad, ojalá salga un lindo partido, porque es algo que también que no revisamos mucho. Es el 3-2 en Córdoba, después me acuerdo un 4-2 que gana Boca con los goles de Tevez, de Centurión en el Monumental, el Boca de Guillermo. El 4-2. Y después, cuando más nosotros dijimos, che, es un partido de Copa Libertadores de América, es el partido más importante de la historia del fútbol argentino, es una final... 2-2 y 3-1. Sí, hermoso. O sea, yo creo que hay que intentar volver como a eso. Intentemos que salga un lindo partido. Nada de 0-0, 1-0, con miedo. No, eso te iba a decir. O sea, ¿no? O sea, voy conmigo y voy con vos, Ari. No, en relación a Gallardo, esta cuestión de que siempre en los clásicos está pautado más para el miedo que para la aventura. Gallardo tiene un promedio de gol solamente contra Boca de casi un gol por partido. Ah. Y, o sea, son 26 con 26 goles. Me parece que en algún punto también es algo a rescatar. Y que yo creo que el otro lado lo deben tener en cuenta. Vamos a ese super sábado. Dar algo, Nacho, no, Arthur, al pasar. Yo quería decir... Perdón, Sabi, ya te doy. Sí. Porque sí, de Michelis, que por este tiempo parece ser el destinatario de todo lo malo que le pasó a River en los últimos 100 años. Si River puede definir de local todo lo que se venga acá adelante Copa Libertadores, es justamente por el tren Michelis. Que dejó en marcha de Michelis. El tren que dejó en marcha. Sí. Un mensajito para Napoleón, acá de MBM. Sari... Sí, no, Arthur, quería decir lo que decía Nacho del último superclásico. Bueno, hizo demasiado ruido cómo River salió a jugar ese partido. Entonces también esta obligación, por así decirlo, de salir a buscar el partido en la cancha de Boca y tratar de no salir ileso. Entiendo que para llegar de otra manera al partido de Copa Libertadores puede ser un envión anímico muy importante, una motivación especial si River termina quedándose con el superclásico del día sábado. Yo iba a ir justamente con esto, porque... Quería referirme a con qué Boca nos vamos a encontrar si cambia tanto la presencia de un futbolista. Evidentemente, después lo vamos a hablar con Bono, que tendrá más novedades del equipo. La presencia de Rojo, ese cuarto volante que puede ser un quinto defensor. Tercer zaguero, claro. ¿No? Un tercer zaguero. Pero en River, quizás también por el momento, porque estás metido en competencia continental, a Gallardo le implique una valoración... sobre un Colidio, por ejemplo. Si se mete bien Colidio... Sí. Digo, esto habla del buen momento. Sí. River se está organizando, está creciendo. No tuvo buenos tramos en Chile, pero se trajo un empate. Pero Gallardo le puede cambiar la ecuación. Que te aparezca un Colidio, un Solari. Yo creo que en defensa está todo mucho más claro, porque además se te manca Paulo Díaz, se fue expulsado. Y sí. González Pires parece fija, no está bien Funes Mori... pero puede haber algún tipo, ha cambiado de la mitad de cancha para adelante, ¿no? Puede haber ahí una sorpresa de cara a lo que pueda llegar a ser el día martes. Y Solari, a todo esto, que fue titular en dos partidos de la Liga, no sé si fue Huracán, Gimnasia. Gimnasia el último había Gimnasia dicho. La Plata. Digo, Harry Potter y el misterio del príncipe. ¿Dónde está Vareiro en la consideración? ¿Dónde está Dan Vareiro? Si puede aparecer bien, lo que pasa, claro, está Borja. Pero de mitad de cancha para adelante... ¿Hay algún tipo de sorpresa en la consideración de Gallardo? ¿Se te puede meter un Colidio, un Solari, un Vareiro? Yo creo, Arthur, que Colidio tiene muchas chances, sí, de ser titular. Borja, si está bien, va a ser el titular, pero si no, Vareiro se puede meter también. Colidio y Adam Vareiro. Lo de Solari sí es extraño. Yo pregunté si está bien físicamente, me dijeron que sí, pero hace demasiados partidos que no juega. El último partido fue contra Gimnasia, que no ha tenido la posibilidad de sumar minutos. Lo de Adam Vareiro también lo propio, pero uno ya armando el 11 que puede jugar en la Boca, sí, lo de Colidio y Borja o Adam Vareiro tiene muchas chances de darse. Yendo un segundito a la vereda de mi querido Chiqui García, que la rompe como siempre todas las tardes. Vereda que hoy
lo tiene, no, firme. Pero bueno, vamos a encontrar el lunes. Lo tiene muy firme. Es una ochava, en realidad. Ni siquiera, es una ochava, claro, está bien. Siempre en la esquina, nunca a mitad. Estoy hablando de la Pinto, de la Fórmula 1, muy bien, digamos, está el automovilismo argentino. Espectacular. Siempre paramos en la esquina, nunca a mitad de cuadra. El nuevo argentino, con la Pinto. El nuevo argentino, me dice mi hijo de 4 años. Con la Pinto, el nuevo argentino. Mira, claro, sí, es tremendo. Hay un viejo argentino que circula mejor que yo. Bueno, sí, Mati, quiero ir a una cuestión. Cada tanto yo me meto con estas cosas. Entendeme, pará, te digo, entendeme, te lo pido. Por eso lo manejas tan bien. Chao. Sos un gran conductor. ¿Viste cómo te frena? Con la Pinto. Escuchá, lo que quiero decir es lo siguiente. Para mí, yendo un poco a ese juego de, bueno, si se te cae el titular, ¿dónde tenés menos reemplazo? Sí. No es un tema menor el de Borja para mí en River. Yo creo que porque si hay jugando esto de sí. Y lo arriesgo para jugar con Boca y si se me cae claro. Este la teoría es me torcí el tobillo claro la teoría es el escenario sí. El escenario sí. Negativo bueno se te cae el lateral izquierdo tengo reemplazo se te cae el lateral derecho bueno ponele sí. que tengo el reemplazo el mediocampista central parece que es Craneviter pero tampoco es que está afianzado como el Tolo Gallego en algún momento Poncio. El Pérez Poncio sí. Ahora atrás de Borja creo que hay un gran signo sí. De preguntas en relación a eso. Me parece que es una sí. Posición en la que creo hay una duda más allá de, digamos, es tan claro que se impone como titular sí. Como, che, pero ¿y si se resfría Borja? ¿Quién va al lugar sí, de Borja pero ahora, al partido Mati, de vuelta? Ahora tiene reemplazo. Sí, antes no. Ahora tiene reemplazo que es Vareiro. Reemplazo tiene. Sí, pero lo padeció contra Talleres, chicos. Recuerden que Borja se lesionó en la previa del cruce de Copa Libertadores. Y también en la previa del Superclásico pasado, Borja no había podido jugar. Sí, la distancia entre el titular justo, y el suplente. Sí. El tema es si le gusta o no. Si fuese Vareiro, la primera opción sería Vareiro y es Colidio. Evidentemente. Bueno, no. Por eso. Opción sí. Tiene, tal vez le gusta al entrenador. Claro, claro. Usa, claro. Sí, claro. Antes no lo tenía. Claro. Antes no lo tenía. No es Vareiro por Borja. Claro. Pero hay. No. Sí, bueno, pero... No, no, hay mucha distancia. Hay, pero con distancia. Jugando a este juego... Salvo que juegue con Lidio Vareiro, ponele. Sí, que a esta altura no lo estamos proyectando. Yo te sumaría los laterales. Los laterales también. Va, más Bustos que... No, los dos. Para mí, la distancia. Y Bustos, Acuña. Sí, bueno, ayer hablábamos. Sí. Bueno, la Santana no sabemos. Entre titulares y suplentes en defensa. Después, sí, bueno, yo creo que con el 9 hay un tema ahí, Para mí, River tiene una sutil dependencia de lo que hace Borja. Por el nivel de Borja, no digo porque los que sí. Lo reemplacen no lo puedan hacer bien, pero el nivel de Borja sí. Es súper Mati, Mundo Bober, sí, Milton Jiménez, Merentiel Cavani, digamos, nadie va a negar que Cavani tiene que ser titular. Está siempre. Bien, pero está bien, la distancia sí. Es menor. Pero lo que dice Mati es una realidad, pero nosotros hablábamos antes de que llegue Vareiro que a River le faltaba un 9... No, el colombiano que en el no estaba. Plantel lo tiene, está claro. Que en el plantel digo lo que el tiene, nivel... lo fueron a buscar sí. Y fue refuerzo para este año. Después veremos, claro. En eso no hay duda. Yo digo que... Ahora, no lo eligió Gallardo. Si viniese, claro. Si viniese Aladín y te dice, a uno, podés guardar a uno, y tenés que elegir a uno que guardar... Yo guardo a Borja. Eso, a eso claro, quería llegar. Yo no sé si no lo guardo a Borja, ¿eh? Sí. Pero por ahora, Sari, y ya nos despedimos de este primer bloque con vos, por ahora, Borja indiscutido. Lo tiramos a la cancha. Sí. Sí, pero entiendo también lo que dice Mati, es un jugador importante, lo padeció River, lo sufrió en el partido de ida de Copa Libertadores por los octavos de final frente a Talleres y te marca la diferencia, la cantidad de goles que ha hecho en estos últimos partidos, más que nada en la era de Martín de Michelis y ahora con Gallardo también, así que es un jugador muy importante. Está terminando la práctica, chicos, mañana River vuelve a entrenar a la tarde aquí en River Camp, después se van directamente a la concentración, van a concentrar en el Hotel Hilton de Puerto Madero, rumbo a la Bombonera el día sábado, pero bueno, mañana seguramente tengamos más certezas de lo que puede llegar a ser el 11 de Marcelo Gallardo. Sari, la última. En el mundillo cronistas de River, lo que hablas con Maxi, con Juancito Balbi, con Juancito Cortés, sí. Con Seba Errur, con todos los muchachos. Me van a matar los que me olviden. Pilón. Se habla de Pilón. Sorpresa a último momento. Está más o menos definido, puede haber una duda acá o es esa carta que en algún momento guardaba Gallardo. Sí, siempre hay sorpresa, más que nada en estos partidos y con Gallardo. Uno ya comienza a hablar, no solo en los grupos de WhatsApp, sino, por ejemplo, acá en el predio, en el entrenamiento, a ver qué va a hacer Gallardo. Pero bueno, cada uno tiene su información y esto es lo lindo de jugar con los nombres que posiblemente puedan llegar a tener un lugar el día sábado. Beso grande, Sari.
Así es, familia millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, Mariano Clos no lo dudó y consideró, desde su conocimiento del reglamento y opinión de especialista, que Miguel Ángel Borja no debió ser expulsado en la jugada en la que pisó al defensor de Colo-Colo, Emiliano Amor, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Una de las jugadas que más polémica despertó y hasta generó una queja de muchos hinchas de Boca, que compararon la acción del colombiano con la de Luis Advíncula ante Cruzeiro, sancionada con roja. Esto es lo que decía Clos: "No me voy a meter en la polémica de River y Colo-Colo, pero Nicolás Di Stasio tenía razón, hay fules y fules". Esto debido a que ayer no estuvo en su programa de ESPN F12, pero sí hoy, y respaldó al periodista que forma parte de su emisión. Clos, quien relató el partido de River en Chile frente a Colo-Colo por Disney, se dirigió a los columnistas de su programa que ayer apuntaron que el delantero de River debió ser expulsado por el pisotón a Emiliano Amor y sentenció lo siguiente: "Ustedes defienden camisetas, no son objetivos lo que cubren equipos. Lo de Borja fue a un destiempo, es una jugada de pisotón, no de plancha, y hubiese podido estar bien amonestado, pero no ameritaba roja, como tampoco el chico de Colo-Colo merecía ser expulsado, el que se tira fuerte al balón y lo levanta Echeverry por liviano". De esta manera, Clos dejaba en evidencia a sus compañeros hinchas de Boca dentro del panel de F12. Si les gustó el informe, no olviden suscribirse al canal, y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.